Buenos días, ciudadanos, síndico, regidoras, regidores. Siendo las 10 de la mañana con 11 minutos del día 10 de septiembre del 2020, dando cumplimiento a la fracción 8 del artículo 47 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. Damos inicio a esta sesión ordinaria del Honorable Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, a través del cual se rendirá el quinto informe de gobierno ante este honorable cuerpo edilicio. Previo a dar continuidad con la orden del día, me permito agradecer la presencia del maestro Ricardo Osuro Esteves en su carácter de magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, quien comparece en representación del Poder Judicial del Estado de Jalisco. Bienvenido, muchas gracias, presidente del Supremo Tribunal de Justicia. A continuación, solicito al secretario general tome lista de asistencia. Con su permiso, señor presidente. Regidora Alicia Briones Mercado. Síndico Jorge Antonio Quintero Alvarado. Regidora María Guadalupe Guerrero Carvajal. Regidor Eduardo Manuel Martínez Martínez. Regidora María del Refugio Pulido Cruz. Regidor Rodolfo Maldonado Albarrán. Regidora Norma Angélica Joya Carrillo. Regidor Juan Solís García. Regidora María Inés Díaz Romero. Regidora María Laurel Carrillo Ventura. Regidor Luis Alberto Michel Rodríguez. Regidora Carmina Palacios Ibarra. Regidor Cecilio López Fernández. Regidor Luis Roberto González Gutiérrez. Regidor Saúl López Orozco. Presidente Arturo Dávalos Peña. Presente. Muy bien, señor presidente, son 15 asistentes de la totalidad de los miembros del cuerpo del ayuntamiento. Muchas gracias, señor secretario. Por lo anterior, declaro la existencia de quórum legal para la celebración de esta sesión de carácter ordinaria, siendo las 10 de la mañana con 14 minutos del día 10 de septiembre del 2020. Justificación para aprobar. Y el regidor Cecilio López Fernández manda un saludo a todos ustedes y por supuesto su justificación por cuestiones de salud. Quienes estén de acuerdo con esta justificación de todos los compañeros, favor de levantar su mano. En contra, abstención. Señor secretario, dé cuenta de esta Sí, votación. señor presidente, son 15 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Aprobado por mayoría simple. Enseguida, para regir esta sesión, propongo a ustedes, ciudadanos, regidoras y regidores, el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general de lectura de la misma para su consideración. Con su permiso, señor presidente, el primer punto es la declaración del quórum legal. El segundo es la aprobación del orden del día. El tercero, el informe de gobierno del C presidente municipal. Y el cuatro, cierre de la sesión. Muchas gracias, señor secretario. Por lo anterior, solicito en votación económica, manifiesten los que estén a favor de la propuesta del orden del día, levantando su mano para su aprobación. ¿En contra? ¿Abstención? Señor secretario, dé cuenta de esta votación. Sí, señor presidente, son 15 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Aprobado por mayoría simple. Prosiguiendo, señores regidores y asistentes, con el desarrollo de la orden del día.
El C, presidente municipal del municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, ingeniero Arturo Dávalos Peña, rendirá su quinto informe de gobierno a este honorable pleno del ayuntamiento, para lo cual se le cede el uso de la voz para tales efectos, señor presidente. Buenos días. Antes de iniciar, les comento que mañana concluye la jornada de duelo nacional decretada por el gobierno federal. México vive uno de sus capítulos más tristes y complicados de nuestra historia. Más de 69 mil familias han perdido un ser querido, por lo que solicito a todos ustedes ponernos de pie, guardar un minuto de silencio por las personas que lamentablemente han perdido la vida durante esta pandemia por el COVID-19. Muchas gracias. Pueden tomar sus asientos. Saludo con mucho gusto y le doy la bienvenida al representante del Poder Judicial del Estado de Jalisco, magistrado presidente, maestro Ricardo Zuro Esteves. Bienvenido a Puerto Vallarta. Su presencia refrenda el apoyo, trabajo y compromiso que tiene con el Estado de Jalisco. Muchas gracias, magistrado. Primero que todo, quiero agradecer a Dios que me permite llegar a este momento. Han sido 5 años de tener la mayor oportunidad de servir y regresar un poco de lo mucho que nos ha dado esta hermosa tierra. A mi esposa Cande, a mis hijas, a mi nieta, gracias por su apoyo, impulso, paciencia y comprensión. Son la mayor inspiración que tengo. Gracias a mis dos ángeles que me cuidan y cubren con sus alas mi camino. A mis hermanas, cuñados y cuñadas, gracias familia por estar siempre conmigo. Agradezco a mis compañeros, síndico, regidoras, regidores, estos años de grandes retos, en especial este 2020. Caminamos juntos, son parte importante de estos logros y de los pendientes también. Gracias por su respaldo, confianza y por ser un gran equipo. De igual forma, saludo y agradezco a los medios de comunicación el trabajar en equipo con este gobierno municipal, reconociendo lo que hacemos bien y señalando los pendientes. Seguiremos respetando su trabajo, porque un periodismo fuerte es sinónimo de una sociedad que crece y ejerce su libertad. Y principalmente quiero enviar un saludo a través de las redes sociales a todas las familias de Puerto Vallarta. Son el motor que nos mueve, tenemos un compromiso con ustedes y lo estamos cumpliendo. Este año es diferente. Rindo este quinto informe en el Salón de Cabildo como muestra de solidaridad. Son tiempos de mucha austeridad y de sana distancia, pero sin dejar de cumplir nuestra obligación de informar, y lo estamos haciendo a través de las redes sociales. Estamos rindiendo cuentas de los avances y los proyectos que vamos a realizar antes de concluir esta administración.
resaltando que nuestro mayor objetivo ha sido trabajar por los que menos tienen, un gobierno humano, sensible, cercano, respetuoso, transparente, abierto a la crítica y a reconocer nuestros errores. Un gobierno que nació de la voluntad de los ciudadanos y a ellos nos debemos las 24 horas del día. En estos 5 años, trabajamos por una ciudad justa donde incrementamos la cobertura de los programas sociales. En un promedio, 6 de cada 10 hogares han recibido un apoyo con útiles, uniformes, zapatos, mochilas y seguros escolares, casa digna, cuartos adicionales, piso firme, despensas, becas, entre otros. Una ciudad donde el deporte y la cultura tienen más y mejores espacios para los ciudadanos, como las obras en la unidad deportiva Agustín Flores Contreras y lo que viene en Alfonso Díaz Santos, la nueva biblioteca de Mojoneras, el espacio cultural del Pitillal y los nuevos espacios que estamos construyendo con recursos de la SEDATU. Una ciudad donde rompamos el ciclo vergonzoso de la violencia contra la mujer, por lo que hemos avanzado en la creación de los reglamentos de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, igualdad sustantiva, protocolo de emisión y aplicación de las órdenes de protección, así como el programa de pulsos de vida y las 3 patrullas rosas. Hace unos días ofrecí una disculpa pública a los colectivos y le reitero, mi compromiso es luchar con ellas para que niñas y mujeres vivan una vida libre de violencia y disfruten los mismos derechos. Somos referentes en el mundo de combate a la homofobia, una ciudad modelo en temas como la prosperidad económica, el impulso al turismo LGBT, el respeto a los derechos humanos. Personalmente tuve la honrosa oportunidad de oficiar la unión civil de las 2 primeras parejas del mismo sexo en nuestra ciudad y participar junto con mi esposa y colaboradores en la Marcha del Orgullo desde hace 2 años. Fui elegido embajador local de la comunidad LGBT y la Comisión de Derechos Humanos del Estado nos ha distinguido como el único municipio en Jalisco que reconoce el cambio de identidad de género garantizando la inclusión y el respeto a sus derechos. Refrendo mi compromiso para seguir trabajando por la igualdad y la no discriminación, donde se respete a todos con un trato digno e igualitario sin importar nacionalidad, raza, religión, orientación sexual e identidad de género. Trabajamos por una ciudad segura con una nueva comandancia. Agradezco al gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, por todo el apoyo que nos ha brindado. Estamos a punto ya de inaugurar lo que es una nueva comandancia de seguridad ciudadana. Tenemos más patrullas, equipamiento, capacitación y acciones que se pusieron en marcha por primera vez en Puerto Vallarta, como las 2 patrullas verdes, las 3 patrullas rosas, el grupo táctico. Durante estos 5 años nos hemos mantenido entre las ciudades más seguras de México, pero aún falta mucho por hacer y en eso estamos trabajando. Una ciudad mejor conectada, trazando un proyecto integral de ejes viales como la Avenida México, Calle Viena, Avenida Las Torres, Calle Manantial en la Colonia Buenos Aires, Ecuador y Poetas. Cientos de calles rehabilitadas, sin embargo, debemos reconocer que Puerto Vallarta tiene cerca del 50% de sus calles de tierra. Hay que seguir gestionando recursos para avanzar en esta demanda ciudadana. Sin embargo, durante esta administración rehabilitamos más del 50% de calles que en los últimos 15 años. Una ciudad con mejores servicios públicos. Construimos un nuevo rastro que cumple las normas para cuidar tu salud. Iluminamos Puerto Vallarta destacando la iluminación de la Avenida de Ingreso, Malecón y todo el centro de nuestra ciudad. Solucionamos el histórico problema de la basura con más camiones, uno de los mejores rellenos sanitarios de Jalisco.
y hoy, con orgullo, construiremos una innovadora planta de transferencia. Quedaron atrás las calles llenas de basura. Somos una ciudad limpia que dará paso a una recolección nocturna y multas a quienes no respeten los horarios. En el campo vallartense, recibimos por conducto del gobierno del estado un módulo de maquinaria para los agricultores y ganaderos de nuestro municipio. Excavadora, tractor, retroexcavadora, pipa y volteo de 14 metros cúbicos. El programa A Toda Máquina está presente en nuestro municipio. En una lucha histórica, el agua es de los vallartenses. El 17 de marzo de este año se efectuó la entrega del organismo operador de agua al gobierno municipal de Puerto Vallarta, cumpliendo con la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El CEAPAL ya es del pueblo, pero lamentablemente detectamos una serie de graves inconsistencias e irregularidades, por lo que contratamos peritos que nos ayudaron el cálculo del detrimento público, el cual asciende a 2.199 millones de pesos, omisión que pone en riesgo la salud de los ciudadanos y el medio ambiente, además de disminuciones y requerimientos de flujo en efectivo por 191 millones de pesos. Esta información ha sido compartida con el gobernador, la Contraloría del Estado, la Auditoría Superior del Estado y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y presentaremos las denuncias correspondientes contra quien resulte responsable. Además, estamos a la espera del acuerdo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en referencia al quebranto en que se recibe el CEAPAL. A pesar de estas circunstancias, la situación no nos ha detenido. En solo unos meses tenemos resultados tangibles, como la reducción de sueldos, disminución de pago de nómina y el gasto corriente, además de una buena coordinación con el gobierno municipal y el no incremento de las tarifas. Estamos poniendo orden en CEAPAL. Una ciudad verde que cuida el medio ambiente, que está construyendo los instrumentos necesarios para proteger la montaña y ordenar el crecimiento de Puerto Vallarta. Cuidamos las playas, flora y fauna, en equipo con la Universidad de Guadalajara y grupos ecologistas, y generamos un plan integral para darle más espacios al peatón y al ciclista. En materia de bienestar animal, somos punta de lanza a nivel nacional. Somos un municipio no eutanásico, priorizando la adopción y la esterilización. El Centro de Control y Salud Animal es un espacio donde participan agrupaciones voluntarias. Implementamos campañas semanales de esterilización gratuita. Contamos con dos patrullas verdes y una nueva unidad móvil de esterilización. Un tema histórico que no puedo dejar de mencionar es que juntos hicimos realidad el anhelo de ser una zona metropolitana. Los beneficios son tangibles, y aquí debo hacer un reconocimiento a mi amigo el doctor Jaime Cuevas Tello por hacer equipo con Puerto Vallarta, y agradecer a los gobiernos de Jalisco y Nayarit y también del gobierno federal. También trabajamos por una ciudad próspera, donde tu dinero se ve en obras, programas sociales y mejores servicios. A causa de malas administraciones, recibimos 800 millones de pesos de deuda y hemos pagado el 45% en estos 5 años. Mejoramos nuestra calificación crediticia. En el pasado, los funcionarios no sabían si iban a recibir su pago. Hoy tienen garantizadas hasta sus prestaciones y seguimos pagando a nuestros proveedores, que son empresas generadoras de empleo. El dinero es del pueblo y debe regresar al pueblo, por lo cual aplicamos el presupuesto participativo, donde los vallartenses deciden dónde invertir. Y en este gobierno no vendimos terrenos, al contrario,
recuperamos el patrimonio de los vallartenses. Los resultados están en el documento que recibirán, pero este breve recuento es importante para resaltar que Puerto Vallarta tiene grandes avances. Lamentablemente, el año 2020 nos golpeó con fuerza y se ha convertido en uno de los retos más grandes de nuestra historia. Perdimos empleos, cerraron negocios y la baja ocupación hotelera. Como gobierno, hicimos lo que estaba a nuestro alcance. Atendimos todas las recomendaciones de los gobiernos federal y estatal. Cuidamos la salud de nuestra gente con acciones como la sanitización de espacios públicos o la entrega de cubrebocas gratuita, cuidando siempre todos los protocolos. Además, nos apretamos el cinturón y redujimos nuestro salario para emprender el programa de apoyo alimentario más grande de nuestra historia. Entregamos más de 90 mil despensas en equipo con el DIF a familias que perdieron su empleo. Entregamos más de 45 mil kilos de tortilla, gracias al gremio de los tortilleros por su apoyo. Más de 250 mil garrafones de agua a través de los aguamáticos, así como un programa de empleo temporal. La pandemia aún no termina y en solidaridad decidimos no incrementar tarifas de agua, predial, licencias de operación y construcción. Seguimos adelante con obras que generan empleo y en este punto agradecer al gobernador Enrique Alfaro Ramírez. En equipo hicimos realidad la rehabilitación de las laterales de la Avenida de Ingreso, una obra anhelada durante muchos años. Y también agradecer al secretario de la SEDATU, Román Meyer, por su gran apoyo para hacer realidad 9 importantes obras que se construyen con recursos del gobierno federal. Fuimos a tocar la puerta, llevamos los proyectos y después de muchas reuniones, hoy se invierten 180 millones de pesos en mejorar la vida de miles de vallartenses. Sin embargo, esto aún no termina. Tenemos enfrente uno de los años más complicados para Puerto Vallarta y juntos vamos a salir adelante. Los proyectos que pondremos en marcha y los que tendrán continuidad son una muestra de que nada nos va a detener. Tenemos el carácter para seguir adelante y mientras más grande la tormenta, más fuerte es la entrega de los vallartenses. Iniciamos con la construcción de la Avenida de Ingreso Francisco Medina Ascencio, con una longitud en esta etapa de 1.6 kilómetros y un monto de 45 millones de pesos, obra que el gobierno del estado y el gobierno municipal estamos realizando en conjunto. Invertiremos 150 millones de pesos en 58 obras viales, como la pavimentación de la calle Montessori para conectar la avenida Francisco Medina Ascencio con la avenida México, Francia y Niza en la colonia Versalles, Ribera del Río en la colonia Emiliano Zapata, la calle Emiliano Zapata en el centro, en el corazón del Pitillal, la calle Murguía en las Juntas, además de 8 calles pavimentadas en Coapinole como las calles Primero de Mayo, Primero de Junio y Alameda, 7 calles en la colonia del Cerro, en Iztapa 4, en la colonia Independencia, Puente Vehicular, 3 Pasos Seguros en Grandes Lagos, Avenida México y la Medina Ascencio, el Parque Lineal en el río Pitillal, entre otras. Estas obras ya fueron aprobadas en sesión de ayuntamiento y también por el Congreso del Estado. Invertiremos 34.2 millones de pesos del Coplademun en 25 obras, entre las que destacan 6 techados de patios cívicos en las escuelas Emancipación de Iztapa, la secundaria 49, la 60 y la 81, y primarias la Rafael Ramírez y Emiliano Zapata, ahí en el Pitillal. Además de 3 ampliaciones eléctricas, primera etapa de la ciclopista en la Avenida México, rehabilitación de canchas, espacios multideportivos, parques públicos y la rehabilitación de las canchas de front tenis en la unidad deportiva Agustín Flores Contreras. Estas obras ya fueron aprobadas también en sesión de ayuntamiento. Con el apoyo del gobernador,
del Estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez. Invertiremos 15 millones de pesos en empedrados de 47 calles de diversas colonias de nuestro municipio. Estas obras ya fueron aprobadas también por todos nosotros en sesión de ayuntamiento. Además, en este sexto año, reforzaremos los programas sociales como Casa Digna, útiles, uniformes, zapatos, mochilas, seguros escolares y así como cuartos adicionales, entre otros. Amigas y amigos, Puerto Vallarta es mágico y tiene un corazón enorme, que se alimenta por la pasión que le ponemos a lo que hacemos todos los días. Estoy convencido que vamos a salir adelante, orgullosos de nuestra historia y nuestras raíces, nos vamos a levantar. El futuro que estamos construyendo tiene los cimientos fuertes, pero necesitamos trabajar unidos y cerrar filas, donde lo más importante es que tú y tu familia estén mejor, con una reactivación económica responsable, constante y cuidando la salud de todos. Mi compromiso es continuar trabajando, reconociendo que hay temas pendientes. Instalar paneles solares en todos los edificios públicos del municipio. Empezamos con el Instituto Vallartense de Cultura, que ya tiene paneles solares, y se ve inmediatamente la reducción del costo en el pago de la energía eléctrica. Otro de los pendientes, la continuación del malecón de Puerto Vallarta del Hotel Rosita al Hotel Sheraton, en donde vamos a reactivar toda la colonia 5 de diciembre, y la calle Paraguay, que se va a hacer una zona muy importante, económicamente activa. La continuación de la carretera 200 en la zona sur de la playa Palmares a Boca de Tomatlán, en concreto hidráulico. Nos cuesta mucho recurso económico el mantenimiento del tramo que tenemos en asfalto hacia lo que es esa localidad. La continuación de la avenida Federación, de la avenida México a la avenida Guadalajara, pasando por Cañadas hacia los campos de golf, ahí donde está el CONALEP 2 de Puerto Vallarta. El pozo radial nuevo para garantizar el abasto de agua en el municipio de Puerto Vallarta. La reconstrucción del colector central desde Conchachinas pasando por todo el centro, que ustedes saben que es un problema añejo y que debemos de entrarle a reparar y hacer nuevo lo que es este colector. La pavimentación del camino del ranchito a Santa Cruz de Quelitán, en la agencia municipal junto con el Jorullo y los Llanitos que no tienen camino pavimentado. Estamos gestionando ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para ver si lo logramos. La construcción de plantas de tratamiento de agua en la zona rural. No tenemos plantas de tratamiento en el Cantón, Ranchito, Desembocada, Santa Cruz, Los Llanitos, en fin, pueblos que tienen agua, pero no tienen tratamiento de agua. El programa de mantenimiento y construcción de banquetas con todas las normas para los grupos vulnerables. Un programa de construcción de banquetas, porque hacemos calles y por avanzar más, no hacemos banquetas y hoy en día tenemos que ganar espacios para el peatón, en eso estamos trabajando. Un estudio y proyecto de batimetría de corrientes para la creación de taxis acuáticos en la bahía. ¿Por qué? Si tú te vas de Puerto Vallarta a Punta de Mita, hace cerca de 2 horas en este trayecto y por el mar estarías en 30 minutos aquí en Puerto Vallarta. Entonces estamos trabajando en un estudio de corrientes marinas dentro de lo que es la bahía de Banderas. Por supuesto, varias vialidades que tenemos pendientes, ejes viales por donde pasan los servicios como el transporte público, la recolección de la basura, las pipas de agua, el gas, etcétera, que se requieren y que se ocupan y que tenemos que hacer muchas vialidades. La construcción del camino a otra agencia municipal como es Playa Grande también.
una termovalorizadora para transformar lo que es la basura en energía eléctrica. Y ahí podríamos nosotros, como dicen el dicho, matar dos pájaros de una pedrada, porque la basura es el combustible que utiliza este equipo, esta planta, generamos energía eléctrica y esa energía eléctrica pues va a ser mucho más barata que la que estamos consumiendo nosotros a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces es un proyecto muy importante que ya estuvimos con Sergio Graf, que ya estuvimos en el Congreso del Estado y va por muy buen camino lo que es esta. Es inversión privada en combinación con el municipio de Puerto Vallarta, porque se va a instalar en lo que es el relleno sanitario, en 2 hectáreas. Tenemos pendiente también lo que es un teleférico. Puerto Vallarta vive de atracciones turísticas, y bueno, un teleférico sería un atractivo turístico para el municipio de Puerto Vallarta muy importante, en donde el teleférico va a subir de lo que es el Hotel Rosita hacia lo que es el mirador del Cerro de la Cruz, y luego cruza hacia lo que es el cerro precisamente de Amapas, y luego se retorna a lo que es nuevamente a donde salió. Entonces es un proyecto con inversión privada también, de empresas profesionales. Estamos haciendo ya lo que es el proyecto, el diagnóstico para poder hacer este atractivo turístico más. El santuario de los cocodrilos, en donde estamos trabajando con la Universidad de Guadalajara y con Vidanta y con la Subdirección de Ecología del municipio de Puerto Vallarta, para que ahí en Boca Negra, en el estero Boca Negra, se instale lo que es precisamente un santuario para los cocodrilos. El plan máster que tenemos de las ciclovías, y que vemos al regidor Saúl y al regidor Lalo muy activo cumpliendo con este reto de 1 mes de andar en bicicleta, felicitarlos. Pues estamos ya impulsando las ciclovías dentro de lo que es nuestro municipio con un plan máster. El malecón de Mismaloya, donde le va a dar un auge turístico, ahí donde se hizo la película La Noche de la Iguana. Por supuesto, ampliar el malecón de Boca de Tomatlán también, un tramo más, que ya lo estamos viendo con el síndico. El sistema de riego automatizado en las diferentes avenidas del municipio de Puerto Vallarta, para que las pipas, que muchas veces generan accidentes y por supuesto obstruyen lo que es la circulación vehicular, poderla sacar de las avenidas. Y por supuesto el elevador para personas con discapacidad en la presidencia municipal es otra de las asignaturas que tenemos pendientes. Agradecido con los ciudadanos por su apoyo confiado, que Dios me seguirá iluminando para tener las mejores decisiones y tomando de la mano de mi familia y el respaldo de los vallartenses, juntos enfrentaremos los retos que vienen. Muchas gracias. En 5 años tomamos el toro por los cuernos. No pateamos el bote. Trabajamos con orden, honestidad, responsabilidad, conscientes que vamos a salir adelante y sobre todo con mucho amor, pasión y entrega por el Vallarta de mis amores. Vallarta se levanta porque se levanta. Muchas gracias. Muchas gracias. Pueden tomar asiento, por favor. Agradeciendo su atención brindada a su servidor, al síndico, regidoras, regidores, magistrado presidente, no habiendo más asuntos que desahogar en la orden del día, declaro formalmente clausurada la presente sesión ordinaria, siendo las 10 de la mañana con 46 minutos.
del día 10 de septiembre del año 2020. Agradezco personalmente y a nombre de este honorable Pleno de Ayuntamiento la asistencia del magistrado presidente, maestro Ricardo Suro Esteves. Gracias, maestro. Que tengan un excelente día. Muchas gracias. Gracias.